Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo juntos. ¿Querés proteger tu casa de la lluvia y la humedad? En Arrabalera tenemos la oferta Invierno Protegido. Es muy simple. Llevas 20 kilos de membrana Renner y te damos 4 kilos más de regalo. 24 kilos de membrana de verdad a tan solo 3.890 pesos. Difícil de creer si no fuera en... ¡Arrabalera! Escritorio Federico Silva y Compañía. Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y Compañía. El renacer del Teatro Escayola, ubicado en el corazón de la ciudad. Un símbolo de identidad, un espacio para la vida cultural de Tacuarembó y su gente. Temporada inaugural. Entradas en Ticantel, Intendencia de Tacuarembó. Seguimos construyendo sueños. Panadería y confitería Griffith's. Contamos con roticería, cafetería y minimercado. Para el día a día, las mejores minifacturas. Y para tus mediodías, servicio buffet todos los días. Haz tu pedido al 4632-0615 o al 099-835-821 y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos de 7 a 20, 30 horas y, para tu comodidad, en dos direcciones. Sarandí y Baltasar Blum o en Abdo y Doctor Ivo. Panadería y confitería Christie's. Ofertas en carnicerías El Palillo. Falda, 2 kilos, 490. Chuletas, 2 kilos, 600. Picada, 2 kilos, 400 pesos. Milanesas de cerdo, 2 kilos, 430. Y ya está disponible la bolsa invierno a 350 pesos. Contamos con todos los cortes de vaquillona, también matambre, mondongo, huesito, cuerito y patitas de cerdo, achuras y chorizo casero. Los esperamos en 25 de mayo esquina Sarandí y 18 de julio casi Benelli. Pedidos al 4632-3379. Muy pronto tendremos un nuevo servicio. Ahora con un simple clic vas a poder ver mucho más. Todas las noticias, información, actualidad y el mejor análisis. Contenido audiovisual, participar con tu opinión y compartir contenido instantáneamente. Con un clic nos vas a poder ver desde tu computadora o celular y acceder antes a más información. Estés donde estés y cuando quieras.
Buenas noches, señoras y señores ediles. Habiendo ediles suficientes en sala, iniciamos la sesión con la media hora previa. Tiene la palabra el señor edil Justino Sánchez. Buenas noches, señor presidente, señoras ediles, señores ediles. Hoy quiero reflexionar sobre una relación que seguramente es de interés general, o por lo menos debía serla, señor presidente. Voy a referirme a la relación que debe existir entre las propuestas y el cumplimiento efectivo de dichas propuestas. Y no voy a referirme a propuestas del pasado, sino a propuestas que se están haciendo en estos precisos momentos. En el Uruguay están ocurriendo hechos de violencia como nunca antes se habían registrado, por la cantidad y por las consecuencias que están teniendo. Las consecuencias son lamentables. No voy a referirme a ninguna situación en particular, pero todos tenemos presente algunas que nos han dejado una mezcla de sensación entre el asombro, la indignación y la impotencia. Y ante estos hechos se han sucedido declaraciones de candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, algunas muy mesuradas y otras más aventuradas, yo diría hasta exageradas. A mí, personalmente, me llama poderosamente la atención las que provienen del partido que tiene la responsabilidad del gobierno actual. Por ejemplo, quien lidera las encuestas en relación de votos dentro del Partido Nacional ha dicho que, si gana, creará un grupo multifuerza para luchar contra el crimen organizado. Desde otra candidatura del mismo partido, se presume de tener una propuesta potente en materia de seguridad. Otro candidato señala que mucha gente le dice que hay que hacer algo con el tema de la seguridad y plantea algunas propuestas muy duras de lo que haría si alcanza la presidencia. Yo recuerdo que hace 5 años las críticas desde el Partido Nacional a las políticas de seguridad del Frente Amplio eran implacables y constituyeron la parte central de la campaña electoral que culminó con el triunfo de la calle Pou. Críticas que justificaban una propuesta basada en aumentar la autoridad de la policía. A 5 años de la anterior campaña electoral, no ha habido grandes cambios en los discursos del Partido Nacional. El gran cambio es que ahora es el partido que ejerce el gobierno desde hace varios años, y con su gobierno han aumentado los hechos de violencia que he señalado. La campaña electoral del año 2019 nos dejó muchos recuerdos muy marcados. Es ahora, señor presidente, fue el eslogan de campaña que escuchamos muchísimas veces y que hoy, aunque ya no lo escuchamos, lo seguimos recordando. Un eslogan que hoy tendría más vigencia que nunca. Con todo el respeto que merece el Partido Nacional y las personas que están compitiendo por su candidatura a la presidencia en octubre, yo me permito recordarles que son parte del actual gobierno, que todo lo que están proponiendo lo podrían aplicar ahora y no esperar al 1 de marzo del año que viene. Porque hay gente que está muriendo producto del crecimiento de la violencia. Hay personas inocentes que están muriendo, hay niños que están muriendo. Es ahora que deberían poner en práctica su propuesta, es ahora. Solicito que mis palabras sean enviadas a todos los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor edil. Se da trámite a lo solicitado. Tiene la palabra el señor edil Jorge Maneiro. Señor presidente, señoras y señores ediles, buenas noches. Queremos expresar nuestra satisfacción por la Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal que tenemos en esta Junta de Tacuarembó y de la cual formamos parte, ya que siempre estamos tratando de ver las necesidades de nuestra gente y poniendo temas en el tapete, temas y necesidades que después son tomados por sectores de gobierno nacional que son los que pueden llevar adelante esos beneficios para la gente. Hace pocos días, el Ministerio de Medio Ambiente
y la Dirección Nacional de Aguas dieron una conferencia en la que anuncian los inicios de un trabajo para fomentar el desarrollo hidráulico con la finalidad de la adaptación al cambio climático. Casualmente, textual de anteproyecto que tratamos en comisión, desde ya que se haga, y si verdaderamente es para beneficio de los pequeños productores, más aún. Seguiremos con la idea de concientización en otros ámbitos tratando de llevar datos y conocimientos a la gente. Compañeros que me antecedieron en esta junta, como es el caso del querido Pedro Vázquez, me dieron algunas pautas de trabajo, lo que me hace pensar que esto viene de larga data. Ya al comienzo de este periodo, sacamos por mayoría un anteproyecto que le daba al Ejecutivo la posibilidad de crear un refugio canino y equipo de captura, con parte del presupuesto que venía del Ministerio de Ganadería, cosa que lamentablemente este Ejecutivo no lo realizó, pero está ahí para el que venga. Y es bueno decir que la Intendencia de Florida sí llevó adelante algo con idénticas características. ¿Casualidad? Estoy plenamente convencido de que en política hay cosas que se deben considerar como políticas de Estado. Si todos tuviéramos estas convicciones, nuestra comunidad sería mucho más beneficiada. Seguiremos por este camino. Solicito que mis palabras pasen a la prensa oral y escrita del departamento. Muchas gracias. Bien, señor Edil, será a trámite lo solicitado. Tiene la palabra el señor Edil Sauro Díaz. Antes de finalizar el año 2023, llega a Uruguay y especialmente a Tacuarembó la noticia que distingue a nuestra Circe Maya con el premio Federico García Lorca. Ese mismo poeta español que llenó con sus versos la infancia de las niñas Isis y Circe, y es la poesía tan ligada a la mitología que participa en la infancia de estas niñas, la madre de todos los faraones de la mitología egipcia y la diosa de la magia de la mitología griega, quienes se divertían recitando de memoria los besos de Lorca. Sin embargo, no es la intención recorrer la trayectoria ni repasar la obra literaria de Circe, sino posar la mirada en una peripecia puntual de su vida y por ende de su familia, plasmada, como no podría ser de otra manera, en el libro titulado Un viaje a Salto. Circe se sale de la poesía para saltar a la prosa, infiel a su estilo, detestando siempre el yo, colocándose lejos de un rol de víctima. Hace aparecer a una vecina como la protagonista de esta historia. Un viaje a Salto no es una novela, sino una historia real que no le sucedió a su vecina, sino a ella misma y a su familia. Circe se cobija en el plural nosotros, da origen a la historia contada en un viaje a Salto, la detención de su marido, el doctor Ariel Ferreira, quien en cumplimiento de su juramento hipocrático prestó atención médica a un herido militante del MLN. Ferreira decidió omitir informar a las autoridades de esta situación. Fue denunciado y las fuerzas conjuntas se lo llevaron de su casa. Sus hijos pequeños, incluyendo un recién nacido y su esposa Circe, quedaron aterrorizados, desamparados, llenos de preguntas sin respuesta, en una casa que parecía vacía, sin el referente del hogar. Sobre este libro cuenta Circe que no lo escribió para contar su historia, sino la historia de muchas familias que vivían igual situación en estas acciones ejecutadas desde el Estado que sembraban terror entre la población y a ello le llamamos terrorismo de Estado. Desde las redes solidarias que el pueblo uruguayo construyó en la clandestinidad, le llega a Circe la información de que su esposo viajaría en un ferrocarril con destino a Salto, pasando por la ciudad de Paso de los Toros. Abrazada de una de sus hijas y también de sus miedos, se embarca en un bus de Honda, que la deja a la noche en la ciudad isabelina. A las 2 de la madrugada, logra subir al tren que conducía un conjunto de presos políticos a Salto. En un escenario surrealista, con los prisioneros luciendo como simples viajeros y los militares que le custodiaban sin sus tradicionales uniformes. Es en esa realidad modificada que Circe y su hija logran sentarse junto al doctor Ferreira, buscando al menos por un rato restablecer los diálogos y la convivencia interrumpida, la cercanía que el amor necesita. Cuando descubrimos este libro publicado en el año 87, enseguida restaurada la democracia en nuestro país, que tuvo muchas ediciones y fue traducido a diversos idiomas, no solo conocemos la historia de una familia avasallada por el autoritarismo, la violación de los derechos humanos más elementales, sino que nos sorprendemos con una hermosa historia de amor. Es el amor incondicional que habita entre Ariel y Circe,
el amor por sus hijos capaz de vencer, aún con miedo, todos los obstáculos para nuevamente estar juntos. Es ese amor incondicional el que puede generar la fortaleza necesaria para resistir los avatares impuestos y los que habrían de venir durante la larga noche de la dictadura. En medio de tales peripecias, Sirsa sería destituida por el régimen cívico-militar, que le impediría ejercer la docencia por casi 12 años. Recién en 1985 volvería al Liceo 1 con sus clases de filosofía y sus obras de teatro. Es un viaje a Salto, una conmovedora historia de amor que recomiendo leer o volver a leer. Gracias, Sirsa, por tus versos, por tu prosa, gracias por tu legado, gracias por tu coraje, gracias por tus lecciones de vida. Muchas gracias, presidente. Agradecería que mis palabras fueran elevadas a la prensa oral y escrita y también a Sirsa, a sus hijos y a sus hijas. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Será trámite lo solicitado. Tiene la palabra el señor Edil Tabaré Amaral. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor Edil Juan Carlos Rodríguez. Buenas noches. Hace tiempo que estamos reclamando por el servicio de transporte urbano de pasajeros para nuestra ciudad de Paso de los Toros. Solicitamos pedido de informes el día 2 de junio de 2022 y el día 17 de agosto de 2022. Durante ese mismo año 2022, el señor Intendente Municipal reconoce y se compromete a resolver la necesidad existente, prometiendo a través de la prensa isabelina la instalación de la línea de ómnibus a partir de enero de 2023. Posteriormente, el 3 de agosto de 2023, solicitamos un nuevo pedido de informes. El pasado 21 de febrero de 2024, volvimos a solicitar información sobre el avance del llamado a licitación y la eventual fecha estimada por el Ejecutivo Comunal para poner operativo este servicio. Y finalmente, recibimos una respuesta del Ejecutivo Departamental el 14 de mayo, que nos fue entregada efectivamente el 3 de junio, y dice así: por medio del presente, damos respuesta al oficio de ese cuerpo número 021/2024, manifiesto por el edil departamental, doctor Ricardo Rosano, y suplente de edil, Juan Carlos Rodríguez, de ese organismo, referente a pedido de informe sobre acceso al servicio de transporte urbano de pasajeros para vecinos de Paso de los Toros. Expediente número 1111/2024. A tales efectos, informamos que la licitación está en curso, adjudicada y en proceso de fabricación de buses, el que estimamos podría comenzar en 90 días. En primer lugar, debo decir que me alegra que se nos diga en forma oficial que finalmente vamos a contar con el tan necesario servicio de transporte, en una ciudad que en los últimos tiempos ha tenido un crecimiento explosivo en su población y en su actividad productiva y de servicios. Pero también necesito manifestar mi preocupación por una espera que debemos continuar. Veo que la ciudad de Tacuarembó desde hace varios años tiene servicio de ómnibus urbano, que primero contó con una flota de vehículos con motores a gasoil y que luego lo amplió con varios vehículos eléctricos. Me alegra, como se deben de alegrar en todo el departamento de Tacuarembó, que la ciudad capital haya tenido la posibilidad de contar con un servicio tan importante y que posteriormente lo pudiera aumentar y mejorar. Pero también, seguramente igual que toda la población de Paso de los Toros, en cierta forma me siento dejado de lado por la Intendencia Departamental. Me siento relegado. Tal vez parezca que estoy exagerando o pecando por quejoso, pero esta demora en los ómnibus para nuestra ciudad se suma a otras situaciones similares, como la tardanza en la construcción de la terminal de ómnibus departamentales, proyecto que estuvo muchísimos años sin concretarse, o la demora en la instalación de luminarias en nuestras calles, y podría seguir sumando ejemplos. Como isabelino, siento que estoy siendo considerado como un ciudadano de segunda categoría. Cuando nos quejamos que quienes viven en la capital del país acceden a mejores recursos públicos que el resto de los uruguayos,
No debemos olvidar que también dentro de nuestro departamento de Tacuarembó hay quienes acceden a mejores servicios públicos que el resto de los tacuarembóenses, según dónde viven. Y eso no es justo. El gobierno departamental no debería admitir ni profundizar esa desigualdad. Reitero lo del principio. Mi alegría por la confirmación oficial de que la Intendencia dispondrá finalmente de ómnibus para Paso de los Toros. Y no puedo dejar de reiterar también la pesadumbre de tener que seguir esperando. Solicito que mis palabras sean enviadas a todos los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias por su atención. Muy bien, señor Edil. Será trámite a lo solicitado. Tiene la palabra el señor Edil José Ramos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores ediles, prensa y público en general. El gobierno departamental de Tacuarembó se ha caracterizado por desarrollar políticas públicas que apuntan a fortalecer las áreas sociales y de la salud de la población, y referido a esto último, el intendente Wilson Esquerra implementó en su primer gobierno el proyecto de creación de una red de nodos de salud barriales y zonas rurales para la implementación de estrategias de la atención primaria de salud en Tacuarembó. Según datos de ACE, esta propuesta se desarrolló entre el año 2008 y abril de 2011, que se denominó Proyectos Nodo de Salud, y fue financiado por la Oficina de Planificación y Presupuesto. La Intendencia de Tacuarembó y contó con socios estratégicos como la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública y el Centro Universitario de Tacuarembó de la Universidad de la República. En mayo de 2011 se firmó un convenio de sostenibilidad promovido por el Comité Interinstitucional y la OPP, naciendo el Programa Interinstitucional Nodo de Salud de Tacuarembó, financiado por sus socios la Intendencia Departamental, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, ACE y la Universidad de la República. En noviembre del año 2012 se suscribió un nuevo contrato entre la Intendencia de Tacuarembó y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lográndose sistematizar las experiencias de trabajo y así elaborar un nuevo plan estratégico para apoyar la gestión del programa. En abril del año 2014 se comenzó con el proyecto de fortalecimiento del Programa Interinstitucional de Nodo de Salud para fortalecer y consolidar su gestión apoyándose la gestión con otros recursos humanos. Cabe mencionar que la Intendencia de Tacuarembó, dentro de su política de desarrollo de mejores condiciones de vida de los pobladores del departamento y con la participación de sus oficinas competentes, participa en aportar el personal necesario para el desarrollo de las actividades de nodo de salud, así como de suministrar y mantener un local adecuado para el funcionamiento de la unidad de gestión de la coordinación para depósito transitorio de una flota de vehículos, entre ellos un ómnibus equipado con consultorio, una microvan y 25 motos, así como provisión del combustible necesario para las actividades que se realicen en este marco y el mantenimiento de los mismos. Este proyecto tuvo una fuerte incidencia en las policlínicas barriales y policlínicas y centros de salud de zonas rurales del departamento, hasta la llegada de la pandemia de COVID-19, donde el personal de salud y personal no técnico han tenido que desplegar acciones y por ende se ha disminuido las atenciones, sumando a que el proyecto se quedó sin financiamiento, solo sostenido por el gobierno departamental. Desde el año pasado y en lo que va del año, las autoridades de la Intendencia, a través de la Dirección de Salud, destacando la labor de la doctora Helen Porcile y la enfermera Claudia Amosa, así como del personal de salud que siguen trabajando como odontólogas, médicos y personal de enfermería, se viene generando un intenso trabajo de reorganización del mencionado proyecto para dotarlo de todo lo necesario para su funcionamiento. No obstante ello, el sistema sigue funcionando en distintos puntos del departamento. A modo de ejemplo, el día jueves 13, o sea hoy, a las 8 horas, estaba en la escuela 79 de Rincón de Pereira. Jueves 20,
8 horas, Escuela 103 del Pueblo del Barro. Miércoles 26, 14 horas, Policlínica de Bonilla. Y el jueves 27, 8 horas, Escuela 42 de Cuchilla de Laureles. Esta exposición, señor Presidente, pretende poner en valor las políticas públicas desarrolladas por el Intendente Wilson Esquerra y significar la importancia de este proyecto de salud que sigue en funcionamiento y atendiendo necesidades como atención odontológica, medicina general y familiar, además de exámenes de Papanicolaou. Solicito que mis palabras sean enviadas al Intendente Wilson Esquerra, a la doctora Helen Porcile, a la Dirección Departamental de Salud, a ACE y Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, señor Hill. Se dará trámite a lo solicitado. Tiene la palabra la señora Hill, Laura Rodríguez. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor Hill, Julio Brunel. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor Hill, Federico Silva. Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, señores ediles. En esta ocasión pasamos a traer varias inquietudes y reclamos de vecinos de todo el departamento, por lo que iniciamos con la lectura de una carta de vecinos de Peralta, situación que ya hemos reclamado anteriormente, pero en esta oportunidad leemos una carta que nos enviaron, firmada por 25 vecinos, donde dice: somos un grupo de vecinos de Peralta preocupados por la situación que se encuentra en la zona donde vivimos. Es de nuestro interés darle a conocer las mismas a fin de que pueda, como edil, encontrar una vía de satisfacer nuestras necesidades. El complejo de viviendas de Mevir, ubicado al costado de la ruta nacional número 5, plan 1, 2 y 3, donde vivimos, tiene una policlínica. La misma cuenta con un servicio de una enfermera y además con una ambulancia. Debido a la ubicación de la mencionada policlínica en estos casos de accidentes de tránsito, la mencionada ruta debe concurrir la enfermera con una ambulancia, que la misma no cuenta con elementos básicos y su estado es deplorable, no cuenta ni siquiera con oxígeno. A la entrada del complejo de viviendas y las demás entradas del poblado, creemos conveniente se agregue algún sistema de control o enlentecimiento de tránsito, como lomadas, despertadores, radar o rotonda, ya que es mucho el tránsito y sobre todo los camiones. En otro orden de cosas, la garita donde toman el bus muchas familias y niños y adolescentes no cuenta con iluminación. Cansados de esta situación, solicitamos alguna solución para los cortes de agua, que también es un gran problema para nosotros. A veces pasamos hasta 2 días o más sin servicio. Creemos que se podría revisar la posibilidad de contar con el saneamiento, que tenemos un terreno donado para la instalación del mismo. Por último, siendo un poblado que está al borde de la ruta, solicitamos la posibilidad que pongan otras letras identificatorias de la localidad como tienen las localidades cercanas. De conformidad con el manifiesto, firmamos con el correspondiente y están las familias que nombrábamos. En otro orden de reclamo de la zona de Chiquito Sarabia en Tacuarembó y calle pública 1429, que sería Barrio Godoy y Las Flores, enviaron una carta que, como es bastante extensa, por la caminería, servicios de iluminación, habilitación de los terrenos, la zona es bastante conocida, va dirigida al profesor Wilson Esquerra y está firmada también por 22 familias que se encuentran en una situación bastante compleja. La caminería de ese barrio está bastante deplorable, la iluminación no tienen, quieren rehabilitar, habilitar el fraccionamiento y regularizar su barrio. Están dispuestos como vecinos y como comunidad a aportar lo que tengan que aportar, y apelan a la sensibilidad del profesor Wilson Esquerra para que le solucione y les dé una mano. Y por último, también trajimos una carta de vecinos del barrio Terruño, que también habíamos reclamado ya en su momento la falta de mantenimiento en los desagües, iluminaria, caminería, las lluvias abundantes que se inundan. Y otra carta también firmada por muchos vecinos, que no la vamos a leer porque también ya lo reclamamos, pero son 53 firmas que hay de vecinos para que le den trámite. Así que pido que mis palabras pasen a las autoridades departamentales, nacionales, que correspondan a ACE, la RAP, Ministerio de Transporte, y al señor Intendente Departamental Wilson Esquerra, a la prensa oral, escrita, radial y televisiva. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil, se dará trámite a lo solicitado. Tiene la palabra la señora Edil Lorna Taño. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el señor Edil Anderson Ortiz.
Ah, bien. Así que no me da. Bien, buenas noches a todos y a todas. Y vamos a hacer referencia un poco a lo que tiene que ver la importancia del Consejo Salario. Consejo de Salario que en la década del 90, el padre del hoy presidente quitó esa posibilidad a la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país. Y algunos trabajadores organizados en diferentes sindicatos pudieron mantener la discusión del Consejo Salario en esa época hasta la llegada de nuestro Frente Amplio en el gobierno, que vuelve a instalar la discusión del Consejo Salario. Discusión colectiva que no solo tiene que ver con materia salarial, sino que también con las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y, para ejemplo, voy a plantear acá lo que son producto de la lucha de los trabajadores de la construcción, afiliado al Sindicato de la Construcción, el SUNCA, por su último convenio colectivo logrado este año, que no solo abarca algunos avances salariales, sino también tiene que ver con parte social. Y para eso voy a nombrar dos de esos objetivos que lograron los obreros y las obreras de la industria de la construcción. Uno tiene que ver con los quintos fondos sociales de la construcción, que abarca el atendimiento a aquellos trabajadores y trabajadoras, pero también a su familia, que tiene que ver con las adicciones y también con la salud mental. No porque solamente eso suceda en la gran familia de la industria de la construcción, sino que también es un flagelo de nuestra sociedad toda, de nuestro país y fuera de él también. Y eso es producto de la discusión colectiva en esa herramienta fundamental, que es una forma de discutir tripartitamente y tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores. También lo que fue la conquista del ingreso democrático tanto a las obras públicas como privadas, aprobada a través de ese convenio colectivo conquistado por esos obreros y obreras organizados en el Sindicato de la Construcción. Y tiene que ver que a partir de ahora, del Río Negro hacia arriba, todos aquellos departamentos que tengan obra pública y privada van a tener que hacer un sorteo democrático para que ingresen el personal, con las categorías 4 y 5 y 6 hasta el momento. Para el año que viene abarcarán diferentes categorías, dando la posibilidad así democrática del ingreso al empleo y con una mirada del empleo como un derecho y no como un privilegio, ¿no? Teniendo en cuenta que desde el norte hacia arriba, en todo nuestro Uruguay también, pero principalmente en el interior del país, el crecimiento de la pobreza, la desocupación, la informalidad en el empleo, es muy bienvenido esta conquista de los trabajadores. Está claro que no basta solamente con eso. Tenemos también que tener más inversión pública y también privada para que estas cosas se materialicen y que haya la posibilidad de empleo para todos y todas. Y más en el interior del país, que cuesta mucho más. Entonces, bueno, hacer un llamado a lo público, ¿no? A la intendencia departamental, al intendente, que cada vez que tenga una obra contratada, pública, que contrate empresa, que tenga en cuenta que los trabajadores de la construcción tienen un convenio y que está vigente y que es un convenio, es una ley. Por lo tanto, todos aquellos ingresos a las diferentes empresas que son contratadas por nuestra intendencia departamental, se tenga en cuenta ese convenio y no se incumpla como está pasando al día de hoy. La gran mayoría de las empresas contratadas por la intendencia no están cumpliendo con el convenio establecido por la industria de la construcción, que fue tripartito, ¿no? Y ahí fue parte del gobierno, las cámaras empresariales de la industria de la construcción y por el otro lado los trabajadores de la construcción, discutiendo y poniéndose de acuerdo de qué forma van a regular el empleo en la construcción. Y por otra parte, presidente, queremos destacar este mes que para nosotros los militantes de izquierda es importante y tiene que ver con las elecciones internas que se va a realizar de los diferentes partidos, pero bueno, hacer la convocatoria a todos los frenteamplistas de nuestro país a arrimarse a votar. Tenemos tremendos compañeros que hoy son candidatos y compañeras, en el caso de Carolina Cose, en el caso de Yamandú y el compañero Lima.
Por lo tanto, bueno, invitar a todos nuestros militantes y al pueblo en general que se arrimen a las urnas del 30 de junio y bueno, que respalden a este proyecto político del Frente Amplio que entendemos nosotros que es la mejor opción. Muchas gracias, presidente, y pido que mis palabras pasen a todos los medios de comunicación. Gracias. Muy bien, señor Edil, será a trámite a lo solicitado. Con usted terminamos la media hora previa. Primer punto en el orden del día. Consideración y aprobación actas 9 de sesión extraordinaria y número 10 de sesión ordinaria de fecha 6 de junio del 2024. Esta consideración. No habiendo ediles anotados, pasamos a votar. Quien esté por la afirmativa, síganse a expresarlo. 24-24, aprobado. Asuntos centrados. Por secretaría se dará lectura. Asunto número 152, Comisión Sistema Acuífero Guaraní, convoca a participar de la 10ª sesión de la comisión a realizarse el lunes 26 de junio en la Intendencia de Rivera. Pasa a los integrantes de la comisión. Pronto. Expediente con solicitud de prórroga. Expediente con solicitud de prórroga conforme lo establecido por el artículo 92 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, Comisión de Agroindustria y Bienestar Animal. Expediente 019-24, caratulado ediles departamentales Edgardo Gutiérrez y Gustavo Formoso y suplente de edil José Ramos presentan ante el proyecto de resolución encomendando a las autoridades del Ministerio de Ganadería, INIA, UDELAR, Instituto de Colonización e Intendencia Departamental el estudio y concientización para erradicar las especies exóticas invasoras del departamento y a nivel nacional. Por la comisión, Irene Chagnagucía, secretariado, Gustavo Formoso, presidente. Pasamos a votar la solicitud de prórroga. 26-26, aprobado. Punto número 3, informe número 5 de la Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y Derechos Humanos, referente al expediente interno número 032-24, caratulado, edila departamental, maestra Nubia López y suplente de edil, Yanco Xavier, presentan anteproyecto de resolución proponiendo la colocación de una placa alusiva al conmemorarse los 100 años del Club Atlético Fialux el próximo 4 de julio del año en curso. En su actual sede social, cita en la calle Juan Ortiz, número 160 de la ciudad de Tacuarembó. Por secretaría se dará lectura. ¿Perdón? Sí, señor Edil, por sí, le disculpe. Quiero proponer por una cuestión de orden, ya que son varios puntos, se pueda obviar la lectura de los asuntos de hoy y pasar directamente al tratamiento de los títulos. Muy bien, esta consideración lo propuesto por el señor Edil Porcile, quien esté por la afirmativa, sirva a expresarla. 26 y 27. Sí, señor Edil. Pero por una moción de orden también. Yo creo que nos estamos refiriendo a un homenaje de 100 años a un club social, si es así el tema. Yo considero que es bueno que, por la relevancia y por respeto al club, que lo leamos, ¿no? Fue propuesto el señor Porcile y la mayoría creo que votó. ¿Está bien? Se puede reconsiderar. O leemos la parte resolutiva. ¿Si les parece? Puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Ah, disculpe, señor Edil Albernaz. Yo quería proponer, para unir las partes, que reconsideremos la votación anterior y se obvie la lectura de los siguientes puntos. Solo se lea, porque comparto con lo que dice el compañero Justino, que se lea el anteproyecto del Club Fialú, porque considero que es importante. Está la propuesta del señor Edil Albernaz. Pasamos a votar nuevamente. Quien estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. 27-28, aprobado por mayoría. Tacuarembó, 10 de junio del 2024. Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y Derechos Humanos. Informe número 5. Reunida en el día de la fecha, la Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y Derechos Humanos, con la asistencia de los ediles maestra Nubia López, maestra Adriana Velázquez, Enzo Sosa, Jorge Maneiro y los suplentes de edil maestra Susana García, por su titular maestra Lidia Ferreira, Sheila Gil, por la titular Mariela Correa,
y la doctora Laura Rodríguez por el titular Federico Silva, actuando en presidencia en carácter ad hoc la suplente edil Sheila Gil y en secretaría en carácter ad hoc la suplente edil maestra Susana García, resolvió por unanimidad de 7 presentes elevar a plenario el siguiente proyecto de resolución. Visto el expediente interno número 032/24, caratulado edila departamental maestra Nubia López y suplente edil Yanco Javier, presentan ante proyecto de resolución proponiendo la colocación de una placa alusiva al conmemorarse los 100 años del Club Atlético Fiat Lux, el próximo 4 de julio del año en curso. En su actual sede social, cita en la calle Juan Ortiz, número 160 de la ciudad de Tacuarembó. Considerando 1. Que el próximo día 4 de julio se conmemoran los 100 años del Club Atlético Fiat Lux, destacándose la importancia que ello genera en el barrio Sandú y sus adyacencias en la vida social y deportiva de dicha institución. Considerando 2. Que las generaciones de deportistas de la institución han logrado trascender en el medio local y nacional, dando con ello lugar a la denominación de la Escuelita del Sandú. Considerando 3. Que al recordarse el centenario de la institución, se brinda también un reconocimiento a las generaciones que han hecho posible llegar a este siglo de vida a pesar de los avatares del tiempo. Considerando 4. Que las decenas de niños, adolescentes, jóvenes y hombres que abrazan una causa común representan a la institución Club Atlético Fiat Lux participando en las ligas oficiales de la ciudad de Tacuarembó. Considerando 5. Que es tan significativa la fecha para la institución y el departamento, la Junta Departamental de Tacuarembó debería adherir a la misma como reconocimiento a tan trascendente celebración. Considerando 6. Que la Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y Derechos Humanos realizó un estudio pormenorizado del tema, conociendo el trabajo realizado y proyectado por la institución Club Fiat Lux. Atento a lo preceptuado por el artículo 273, numeral primero de la Constitución de la República, y a lo dispuesto por el artículo 19, numeral 12, de la Ley Orgánica Municipal 9.515, la Junta Departamental de Tacuarembó resuelve. Primero, colóquese en nombre de la Junta Departamental de Tacuarembó una placa conmemorativa de reconocimiento al Club Atlético Fiat Lux en su actual sede social, cita en la calle Juan Ortiz, número 160, en la ciudad de Tacuarembó, con motivo de sus 100 años de existencia, cuyo texto exprese: Club Atlético Fiat Lux, 1924, 4 de julio, 2024, 100 años. La Junta Departamental, en reconocimiento por su protagonismo y compromiso en el desarrollo deportivo y social en la comunidad tacuarembuense. Secretario General, Presidente. Segundo, comuníquese en forma inmediata a todos sus efectos, Sala de Sesiones General José Artigas de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 13 días del mes de junio del año 2024. Por la Comisión, maestra Susana García, secretaria ad hoc, Sheila Gil, presidente ad hoc. Esta consideración el tercer punto del orden del día. Tiene la palabra el señor edil Yanco Javier. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, en primer lugar, bueno, contarle brevemente a qué se debe el nombre y la fecha, a qué se debe el nacimiento de Club Fialú. Justamente la semana pasada se hizo un homenaje a los campeones olímpicos, para nosotros campeones del mundo del 24, y a raíz de eso, en aquella oportunidad los padres, había misiones de padres jesuitas, y bueno, con la comunidad en la que se encontraban en dichas misiones, resuelven sacar un club homenajeando a los campeones del 24, denominándolo con el nombre Club Yalub, que significa en hebreo hágase la luz. Yo no me quiero explayar mucho más que eso en el tema de lo que es en sí el Yalub y todo lo que ha pasado y lo que viene sobreviviendo como muchas instituciones, sino quiero más bien hablar
de lo que significa este tipo de instituciones para la ciudad, a grandes rasgos, ¿verdad? Me parece que yo me quedé con unas palabras del doctor Castelli, del Centro de Rehabilitación, que decía el trabajo en red. El trabajo en red hoy tiene un significado muy amplio. Yo creo que esta clase de instituciones están dentro de esa, digamos, engloban lo que es un trabajo en red, para el gran trabajo que hacen con los adolescentes, niños, jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, una institución deportiva también es una pequeña empresa que da trabajo. Hoy en día venimos con la problemática de no poder cubrir determinados gastos y bueno, las instituciones, exceptuando algunas, claro, no tienen gente para trabajar, y lo que les hace muchas veces desistir de participar. Y bueno, yo creo que se viene haciendo un gran esfuerzo también por parte de las ligas locales, tanto de Babel Fútbol como de la Liga Mayor, la Asociación de Fútbol, para preparar en diversos rubros de lo que hace el contexto de la preparación del jugador, tanto en preparadores físicos, se viene preparando técnicos. Ayer mismo se entregó unos diplomas categoría C en la Liga de Fútbol. También tenemos kinesiólogos, gente que, bueno, que está esperando una posibilidad, y no tenemos cómo hacer frente, las instituciones deportivas no tienen cómo hacer frente, y realmente es una pena. Por eso mi alusión, buscando que entre todos, y hablo de todas las bancadas, podamos hacer un proyecto que ayude a las instituciones a ver, tratar de salir de esta situación o que sea algo más. No digo de subsidiar, pero sí buscarle alguna vuelta, porque realmente vemos año a año que se nos cae un club de la Asociación de Fútbol, y bueno, es una, a la gente que más o menos andábamos en el fútbol o nos interesa, es realmente una problemática. Bueno, por otro lado, tenemos la problemática de los campos de juego, que bueno, no podemos achacarle todo a la intendencia, pedirle porque es una problemática de los clubes en sí, pero bueno, si los clubes no tienen muchas veces para pagar la liga, mucho menos para hacerse de un predio, para hacer una cancha de fútbol. Bueno, por otro lado, agradecer a la empresa local, que es la que financia en sí los clubes, con el aporte, con un aporte de sponsor, con un aporte también, obviamente, cuando las empresas, cuando los equipos de fútbol tienen muchas dificultades, acceden también mediante nota, tanto a la Junta Departamental como a la Intendencia, nunca se les golpea la puerta, siempre se los ayuda, pero bueno, no podemos vivir pensando de que tenemos que pasar toda la vida pidiendo ayuda, sino de que algún día va a encontrar una solución que abarque a todo y de democratizar el fútbol y que todos tengamos una posibilidad similar, salvando la distancia socioeconómica, pero me parece que donde están anclados esta clase de instituciones merece tal vez que le pongamos un poco de pienso entre todos y ver cómo podemos ayudar. No hablo puntualmente solo de Fialú, pero bueno, es una realidad del club Fialú también. Así que bueno, muchas gracias, señor presidente. Bien, señor Edil, tiene la palabra el señor Edil Ubaré Ariano. Señor presidente, señores ediles, para mí personalmente es un honor poder votar aquí en esta junta para que se le ubique una acá en el Club Fialú, club amigo, club que tiene 100 años, que dentro del fútbol departamental es histórico, por algo tiene 100 años, un club de barrio, de sacrificio, como decía Gianco, que no es fácil mantener en estos momentos
un club deportivo. Y quiero decir algo más. Quiero, todos saben aquí que yo soy mi cuadro que me crió, desde muy chiquito, que es el Wander Juvenil, y me manda decir el señor presidente del club que lo saludo muy especialmente al club Fialud en el sentido de sus 100 años y de que haya sido homenajeado nada menos que por la Junta Departamental. Y eso tiene que ser de satisfacción, porque en mi cuadro, que fue Wander y Fialud, fueron cuadros que realmente siempre fueron los amigos en el fútbol amateur. Se cambiaron de jugadores. Nosotros nos sustimos mucho del Wander Juvenil con Fialud. Entonces esto emociona, porque realmente yo no conozco toda la historia de Fialud, pero tuvo grandes jugadores de fútbol. Los Rivero, que fueron sensacionales en el fútbol. Me acuerdo de algún otro, del Cacho Barrio, que estuvo en la selección, del Negro Belarmino Viera, de alguno me puedo olvidar, no, que me disculpe, pero era gente bien. Tenían un ombú allí, que era histórico. En ese ombú, Fialud cocinaba todas las cosas de su club. Nos juntábamos a veces a charlar con ellos, ¿no? Pero eran buenos, realmente era gente buena, amable, cariñosa, y que realmente sentía el fútbol como lo sentimos nosotros. Pero era otra época. Para mantener el fútbol amateur, yo no sé cómo se mantenía. Y habían grandes cuadros de fútbol. Hoy es difícil mantener el fútbol amateur, es muy difícil. Hasta para conseguir dirigentes y todo lo más que se preocupen por los clubes. Por eso a veces los clubes flaquean en ese tipo de cosas. Porque es muy difícil llevar, tener todo a veces y no poder hacer absolutamente nada. Pero Fialud, puedo decir que me siento orgulloso de estar diciendo algunas palabras, porque supe quererlo como una institución deportiva en la cual mantuvimos una amistad muy férrea con todos ellos, ¿no? Hay gente, como yo puedo decir, de que eran gente amable, que a veces perdió un partido o el otro ganaba y todo lo más, y nos visitaba en la sede, no había problema, no había nada. Y éramos todos cariñosos, y bueno, y ahí disfrutamos el fútbol amateur. Por siempre voy a decir, yo soy hincha del fútbol amateur, porque después que empieza a ingresar el tema de la plata en el fútbol amateur, han caído varias instituciones por eso. Es la verdad, porque tuve el gusto de ser un apasionado de Wander. ¿Por qué voy a decir? Pero no quiere decir que esto me lleve a no querer a esas otras instituciones. ¿Cómo no vamos a querer? De gente buena, de gente que a veces con mucho sacrificio, sea para un cuadro, sea para el otro, que a veces le sacamos jugadores y todo lo demás. Pero mira, gente sensacional en Fialud, porque eran grandes jugadores de fútbol. Me voy a referir a todos, porque tenía grandes jugadores de fútbol. Y muchas finales jugó Fialud, era representativo. Tenía los Hernández también y mucha gente que estuvo en ese club. Por lo tanto, yo quiero finalizar diciendo que me voy a sentir muy satisfecho, orgulloso de haber votado y que se le ubique por sus 6 años una plaqueta de la Junta Departamental, que para mí es la caja de resonancia de todos. Acá caen todos los problemas, a veces se habla de ciertas cosas, pero Fialud es Fialud. Arriba Fialud y que se cumplan 100 años más. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Jorge Maneiro. Bueno, señor presidente, la verdad que cuando veo el otro día este anteproyecto en la comisión, sentí una profunda satisfacción, ¿verdad? No por ser hincha, yo soy hincha y socio de otro club, pero la verdad que me llega directamente a la emoción este tipo de cuadros de barrio, cuadros que están en un... Y digamos, verdad, la verdad, lo que es este Fialud es un cuadro que está en una zona de contexto muy crítico, y el trabajo que realizan allí este tipo de clubes es muy importante. Excelente el homenaje que se le hace. 100 años no se cumple todos los días, 100 años son 100 años. Y bueno, y me pongo a pensar
y son 100 años en que estamos sacando a los gurises de la calle, ¿verdad? Que es lo que yo me pongo a, es lo que yo valoro hoy en día. Todo este tipo de clubes deberían recibir este otro tipo de ayuda, debería buscarse la forma de que sean ayudados para que justamente darles herramientas y que puedan seguir cumpliendo con su tarea, ¿verdad? Yo me consta las dificultades que tienen para trabajar y lo importante que es la tarea que hacen. Todos sabemos la problemática que hay hoy en día con la gurizada, con la juventud, y bueno, digo, es recontra importante darle para adelante, ayudar, y bueno, creo que un homenaje es lo mínimo que se puede hacer con un club de esta índole, 100 años, ¿no? ¡Qué maravilla! Y más un club con la historia que tiene, que bueno, de eso se dedicarán de repente otros, porque no es mi fuerte el hablar de historia, pero sí me interesa el contexto de lo social, que me parece que desde ahí es la cosa. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Ricardo Rosano. Buenas noches. Creo que en primer lugar corresponde felicitar y agradecer al edil proponente, Gianco Javier, por esta iniciativa más que merecida. Hay mucho para hablar del Fialú. Recordar, yo me atrevo a reducir la lista a tres presidentes que ha tenido la institución, uno de ellos el recién mencionado, otro el fundador, el doctor Manuel Seguane, persona a quien no conocí, pero conocí su familia, personas muy queridas. Y quiero recordar en este momento a alguien muy querido por mí, por mi fuerza política, el compañero Pablo Intamusu, quien supo presidir en algún momento, como así también hubieron otros presidentes de otros partidos políticos, porque si hay algo que tiene el fútbol, es algo bueno, que es el que nos da la posibilidad de sentirnos uno con una causa que está por encima, como ya lo hemos señalado en alguna otra oportunidad. Fialú es un homenaje a los campeones de Colombes. Yo diría que es un homenaje viviente, permanente, a la camiseta celeste, y creo que tiene una tercera dimensión, es un homenaje al fútbol. Un cuadro que creo que ha tenido mucho menos títulos que muchos otros cuadros del fútbol amateur del departamento, pero que sin embargo siempre estuvo en un lugar de privilegio en la consideración social de por lo menos nuestra ciudad. Yo creo que le gustaba a Fialú mucho más que le saliera bien una gambeta que ganar el partido. Por lo menos en la época que yo pude ver muchos partidos de gente que en algunos casos ya no nos acompaña, era clara la priorización, el mostrar el fútbol divertido, el fútbol más tipo arte que competencia. Creo que es un homenaje permanente al fútbol. Y en estos tiempos de tanta cuestión de competencia, de querer ser más que los demás, estas cosas importan y mucho. Como muy bien lo señalaban, en los aspectos sociales del fútbol, creo que el Fialú ha hecho mucho y tiene mucho más por seguir haciendo. Quiero, por último, saludar públicamente a una amiga que creo que representa al hincha del Fialú, como nadie, a Graciela Cabrera. Ella me dijo, mirá que nadie me conoce con ese nombre, todo el mundo me dice la Choli, así que a la Choli, y en el nombre de ella, a todos aquellos que de alguna forma sienten al Fialú como algo propio, les hago llegar un abrazo muy cálido en estos 100 años, y a mí personalmente, como lo decía el edil Ubaré Aliano, me llena de gusto, de honor, me congratula profundamente el poder votar este homenaje que la Junta Departamental le va a hacer allí en su sede a este queridísimo club de fútbol de nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. Muy bien, señor edil. Tiene la palabra el señor edil Justino Sánchez. Buenas
Buenas noches, señor presidente. Bueno, qué decir después de escuchar a todos los oradores referentes a Fialú. Simplemente felicitarlos. Son 100 años, señor presidente. ¿Sabe lo que es que una institución esté 100 años viva? Realmente una institución que cumple un factor social muy importante. Un barrio populoso. Felicitaciones a los padres, a las madres, a los directores técnicos. Y cómo no recordar a grandísimos jugadores que tuvieron. Son muchos, son muchos. Pero vuelvo a insistir, la tarea social que lleva adelante el club es muy importante. Lo conozco bien de adentro, sé lo que hacen las madres para comprar los zapatos de fútbol, sé las meriendas que se dan a los chicos cuando van a entrenar, que realmente la necesitan muchos de ellos. Así que bueno, quiero adherirme a felicitar a Fialú en estos 100 años y vuelvo a insistir, un abrazo grandote y muchas felicitaciones a todos aquellos que han hecho posible que Fialú se mantenga estos 100 años. Así que muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Marcelo Albernaz. Muchas gracias, señor presidente. Voy a procurar ser muy breve porque los compañeros que me antecedieron el uso de la palabra han resumido de muy buena manera lo que ha sido una institución como Fialú a lo largo de la historia. Una institución que forma parte de la más rica historia del fútbol amateur de Tacuarembó, no solo por, como bien lo decían, por esa idiosincrasia de juego que ha tenido Fialú, sino por el arraigo barrial que ha tenido durante toda su existencia. Y esto es una cosa que voy a decir con mucha propiedad. Si es una utopía y una quijotada sostener un club deportivo hoy por hoy durante una semana, ¿cuánto más es una utopía sostener un club deportivo o social o demás durante 100 años? Felicito, saludo a toda la barra del Fialú. No quiero nombrar a ningún jugador porque ha tenido grandes jugadores y no me quiero olvidar de ninguno. No quiero nombrar a ningún directivo porque he tenido grandes amigos directivos de Fialú y no me quiero olvidar de ninguno. Quiero redoblar la apuesta que dijo el compañero Rosano. Fialú no tiene ningún título a nivel de primera división. Nunca fue campeón de primera división. Sí de campeonatos de preparación y de la divisional B. Sin embargo, es un club que ha estado en la rica historia y siempre ha sido mencionado durante toda la historia, a lo largo de la historia del fútbol de Tacuarembó, como una institución distinta, una institución con un no sé qué, que quizás sí sea eso que dice el compañero Rosano, de que se celebraba más ese fútbol vistoso y ese fútbol deportivo, más que la competencia. Y ni que hablar del aspecto social y del rol social que cumplen este tipo de clubes, y ni que hablar un club arraigado en un barrio como el barrio Sandú, como lo es Fialú. Y para no extenderme más, presidente, que me quiero ir con una frase que hoy por hoy ya es casi anónima y que debería estar plasmada, y capaz que sí, eso es algo que podemos hacer si nos juntamos todos, en toda la entrada de las canchas de Babi Fútbol y de todas las instituciones deportivas de Tacuarembó, que es: cada gurí que está acá adentro es un gurí menos que está en la calle. Y eso es algo que nos tiene que quedar grabado a fuego, que las instituciones deportivas y sociales cumplen un rol a donde muchas veces el Estado no llega, y por eso debemos de cuidarlas tanto, por eso debemos de celebrar cada vez que una institución cumple un año de vida, y ni que hablar cuando cumplen 100 años de vida, porque es algo digno de celebrar ya en sí mismo. Como dijo el compañero Ubaré, ojalá sean 100 años más, ojalá puedan resolver los problemas que están teniendo, porque quienes estamos a la vuelta del fútbol sabemos que vienen bastante complicados, como venimos muchas instituciones, pero seguramente le van a encontrar la vuelta, seguramente van a seguir compitiendo, porque el peso que tienen los gurises que están adentro de la cancha siempre es mucho más, y a veces aparecen dirigentes de donde no hay, y siempre miramos y agachamos la cabeza y seguimos para adelante, y ojalá siga siendo así por muchos años más. Así que salud a la institución Fialú.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor edil. No habiendo más ediles anotados, pasamos a votar. Quien esté por la afirmativa, si va a ser expresarlo. 29-29, aprobado. Punto número 4. Informe número 3 de la Comisión de Agro e Industria y Bienestar Animal, referente al expediente interno número 036/24, caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó, remite expediente 3103 de fecha 16 de abril del corriente año, solicitando se declare interés departamental el proyecto al proyecto Planta e Industrialización de Madera de Pino, a realizarse en los padrones número 7940 y 15817, parte. Tiene la palabra el señor Edil Gutiérrez. Señor presidente, a pedido del Ejecutivo Departamental, vamos a solicitar que vuelva a comisión el anteproyecto, debido a que existen documentaciones importantes para anexarle. Muy bien, está a consideración lo solicitado por el señor Edil Edgardo Gutiérrez. Quien estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. 26-26, aprobado el pase a comisión. Tiene la palabra el señor Edil Maneiro. El señor Edil Saulo Díaz. Perdón. No. Quiero argumentar el voto. Muy bien, señor Edil. Bueno, no, la verdad que estamos contentos de que esto vuelva, porque la verdad que en comisión habíamos pedido, ¿verdad?, tener una semana más para sacarnos algunas dudas. Veíamos algunas cosas muy, muy complicadas, muy raras ahí, que no cerraban, y necesitábamos un asesoramiento jurídico, ¿verdad? En la comisión en ese momento se valoró que no era necesario, pero bueno, agradecer ahora que vuelva. Creo que esto demuestra que por en algún punto teníamos razón de que esto no fuera votado hoy, ¿verdad? Era eso. Tiene la palabra el señor Edil Saulo Díaz. Buenas noches, señor presidente, nuevamente. Sí, yo creo que el tiempo le dio la razón a nuestro compañero Jorge Maneiro, que el expediente necesitaba un poco más de estudio y sobre todo asesorarse un poco más al respecto, cosa que no ocurrió, pero buena cosa que pueda volver a la comisión. Yo quiero aclarar, porque siempre se desdibuja un poco lo que nosotros opinamos, pero nosotros siempre vamos a estar de acuerdo, y más, fuimos promotores, nos tocó trabajar en un trabajo de casi 4 años para la promoción de empezar a trabajar en la madera sólida, cómo agregar valor, cómo dar más trabajo en Tacuarembó, junto a la universidad, junto a la investigación. O sea que quien le habla y esta bancada siempre va a estar de acuerdo con apuntar a fuentes laborales, al desarrollo de Tacuarembó en ese sentido. No obstante, hay algo que sí nos llamó mucho la atención, es en la parte notarial donde habla de los terrenos, cuando se menciona al intendente Wilson Esquerra con un boleto de reserva, vendiendo o poniendo a consideración el boleto de reserva para la venta de ese terreno, ¿quién entonces debe ser el propietario? Seguramente. Y eso evidentemente nos genera bastante dudas al respecto, bastante dudas. Que nuestro intendente venda su terreno a una empresa que se va a instalar en Tacuarembó, a mí por lo menos, a mi percepción y a nuestra bancada, nos parece algo bastante grueso. Por eso yo les decía, quiero reiterar, nosotros estamos totalmente con que el Tacuarembó se desarrolle, que dé fuente de trabajo. Quiero dejarlo bien en claro, jamás nos opondríamos a un proyecto de esta característica, jamás. Pero hay que revisar un poco el proceso de todo esto. Así, sencillamente, y tal vez un poco libre, con el recaudo un poco libre, como se dice en campaña, que a mí me surgen algunas figuras delictivas, por lo menos, si esto se desarrolló así. Porque si nuestro intendente vende su propio terreno, hay unos procesos que sabemos que están en la ley orgánica municipal que se tendría que haber transcurrido. Por eso está bueno que vuelva a la comisión y se pueda corroborar toda esa información. Si no, evidentemente,
La conjunción de interés público-privado, enriquecimiento ilícito, perdón. Podría ser muchas de las figuras que se me vienen en la cabeza. Por eso reitero que me parece bien que vuelva a comisión, porque nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con que Tacuarembó progrese, pero nunca vamos a estar de acuerdo con la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Ubarealiano. Les quiero decir algo, que aquí a veces algunos quieren decir alguna suplicacia, pero que se quede tranquilo que de parte del señor intendente no existe nada malo. Lo único que ha hecho es tratar de que esta planta venga con boletos de reserva o no de reserva, pero siempre crean la suplicacia. Es la manera que tienen de pensar y no pensar lo mejor para Tacuarembó, ¿me entiendes? Esto se trata de una planta moderna con la utilización de tecnología de punta a nivel mundial y cumpliendo los parámetros ambientales a que a esto se agrega. Una mano de obra nos dará una mano de obra de 500 o 600 personas. ¿Y usted cree que el intendente se puede manchar las manos con esto? Eso es la suplicacia que siempre habla. Acá habla de algún edil, ¿me entiende? Hay que tener fe en las cosas que se hacen por Tacuarembó, ver todo lo que se ha hecho. Puede haber faltado un documento, sí, no digo que no, porque también puede haber errores, pero errores que se pueda pensar de que esto pueda tratar de manchar la administración del Ejecutivo Departamental, ¿me entiende? Es una intendencia que está totalmente limpia, que tiene superávit, que es una intendencia que ha hecho más obras en el país, que está bien vista por todo el mundo, y por algo van a venir más adelante mucho más empresas, ¿eh? Y que siga creciendo la suplicacia. Se explicó por parte de la compañía que se encuentra en el norte, se va a encontrar en el norte de Uruguay, y en Tacuarembó, en particular, un área de desarrollo muy favorable para nuestro departamento. Yo les recuerdo a algunos, cuando también se creó el frigorífico de Tacuarembó, que todos pensábamos que las cosas había su eficacia, que se iba a hacer. No es así. Piensen bien, vamos a empezar bien todos por el departamento y vamos a dialogar y a pensar, que pasó algún documento, pero no vengan a decir que fulano está tal cosa. Sí. Y ahora, después que dicen esto, si las cosas son al revés, ¿qué pasa? ¿Se va a retratar nuevamente? No, yo creo en estas cosas. Y por eso a veces las cosas no salen como tienen que salir, dando a entender que las cosas se hacen mal. Esta intendencia, este ejecutivo, creo que no ha hecho cosas mal, al contrario, ha hecho cosas muy buenas. Y por eso yo digo, hay muchas cosas, se destaca, va a ser una producción que se va a salir de Tacuarembó, se va a desarrollar a nivel mundial, con 600 o 500 personas trabajando. Que va, y eso va. Entonces creo que no va a haber nada malo. Señor Edil, sí. El tiempo de los 5 minutos. Es muy amable, señor presidente, pero yo quiero decir que no hay suplicacia. Muy bien. Nada más. Muchas gracias. Discúlpeme que lo haya molestado. Tiene la palabra el señor Edil Ricardo Rosano. Este tema, yo creo que hay que tomarlo como lo que es: un acto de gobierno. En este ámbito, que es el gobierno departamental, el legislativo del gobierno departamental, debemos considerar siempre que aquello que hagamos debe tener ciertos requisitos. Y yo hablo de esto por lo siguiente. Este proyecto, cuando tomé conocimiento de él, me dejó muy contento por lo que significaba un emprendimiento que va a dar mucha mano de obra y que además va a sacar una producción que no tiene boca de salida o una muy buena boca de salida hoy por hoy, como es la madera de pino. Pero bueno, luego me enteré de que tenía algún problema de redacción y yo creo
que un acto de gobierno debe tener en cuenta estas cuestiones. La forma en la que están redactadas las resoluciones no pueden dejar lugar a dudas. Y creo que ese es el problema, y por eso me alegro que vuelva a comisión, porque, y sé que ha trascendido algún medio de prensa, lamentablemente, algo que se estaba tratando en comisión, en parte del expediente habla de uno de los padrones que va a ser o sería afectado a este emprendimiento y dice: el señor Wilson Ernesto Esquerra Martinotti reservó para la venta a favor de Valintoy SAS, quien reservó para la compra según boleto tanto de fecha 28 de febrero de 2024, y sigue hablando. Cuando uno ve este tipo de cosas, lo que piensa es: esto da lugar a cualquier tipo de interpretación y un acto de gobierno no debe ser hecho de esta forma. Por eso me alegro de que vuelva, y vamos a votar con mucha decisión, que vuelva a comisión, porque es lo que ocurre. No es que, por lo menos en lo que a mí respete, y creo que a mi fuerza política lo mismo, estemos diciendo ni en forma explícita ni en forma velada que aquí hay algo mal hecho. Evidentemente hay algo que debe ser mejorado en su redacción y aclarado en aquellos aspectos que necesitan aclararse. Cuando Edgardo Gutiérrez dice que hay documentación que se va a presentar importante, yo quiero creer y creo de que va a ser para darle claridad a esto, porque la gente tiene que tener un acto de gobierno que no dé lugar a ningún tipo ni de suspicacias ni de dudas, porque de eso se trata la transparencia para gobernar. No estamos diciendo ni sugiriendo que se haya hecho algo fuera de la norma, fuera de los códigos morales que deben tener todos los gobernantes. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Pasamos a votar el cuarto punto. Sí, señor Edil Núñez. Muchas gracias, señor presidente. En primera instancia, en cuanto conocimos este anteproyecto, celebramos profundamente el hecho de que una empresa viniera a radicarse en el departamento de Tacuarembó, porque creemos profundamente en el desarrollo del departamento y nos parece totalmente aceptable el hecho de que se diera valor agregado a una materia prima en el departamento y, por supuesto, la cantidad de puestos de trabajo directos que va a dar a la localidad. Esto es lo que nosotros consideramos como algo totalmente positivo. Lo que sí considerábamos era una cuestión de forma en el anteproyecto. Por eso era que decíamos que debía tener mayor consideración. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Punto número 5. Informe. Ya habíamos votado. Era argumentación del voto. Punto número 5. Informe número 5 de la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, referente al expediente número 028/24, caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva oficio número 123/24. Con solicitud de anuencia para llevar a cabo la creación de la escultura Portal Ferroviario en el espacio público del Paseo del Ferrocarril en Paseo de los Toros. Esta consideración. Tiene la palabra el señor Edil Edgardo Gutiérrez. Señor presidente, yo quiero hacer una pequeña argumentación sobre este memorial, que realmente para Paseo de los Toros es importante, muy importante. Paso de los Toros es una ciudad que nació a la orilla del Río Negro. Los primeros caseríos fueron en el cruce del Río Negro donde pasaban las tropas. Ahí se empezó a formar. Con el tiempo aparece el ferrocarril que le fue dando vida, jerarquía y hasta que se transformó en ciudad. Hoy por hoy, el 80 al 90% de los ciudadanos de Paso de los Toros, que yo me incluyo, tenemos algo que ver con el ferrocarril. Todos tenemos algún tipo de contacto familiar o personal con el ferrocarril, incluso el artista que hoy está haciendo esta obra. Quiero destacar esta obra de Fernando Estevenazzi, Pepe, como le decimos quienes fuimos sus alumnos
en los talleres de expresión plástica. Es un escultor, escritor, con mucha consideración nacional, pero también internacional, con muchos premios. Una persona que este memorial lo hace con el corazón, porque él también tuvo mucho que ver con el ferrocarril. Incluso llegó a vivir en una estación. Entonces, quiero resaltar la actitud de Fernando, de Pepe Stevenassi, que hace este memorial sin cobrar un peso, absolutamente gratis, reconociendo lo que significa el ferrocarril y lo que va a significar para Paso de los Toros durante toda su existencia. Incluso hoy tenemos una arteria principal que la atraviesa la vía, que lamentablemente no tenemos muchos trenes, pero alguno pasa todavía. Paso de los Toros se debe al ferrocarril y agradezco profundamente y con mucho orgullo voy a votar este anteproyecto. Gracias, señor presidente. Bien, señor Edito. Pasamos a votar. Javier Núñez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En la misma línea del Edil Gutiérrez, la verdad que es un honor para Paso de los Toros este portal ferroviario, porque, así como dice el Edil Gutiérrez, todos tenemos que ver algo con el ferrocarril. Yo, como hijo de ferroviario, y haber estudiado gracias a la generosidad de los trabajadores ferroviarios, realmente me parece algo sumamente importante que se haga este reconocimiento, y por supuesto un agradecimiento enorme al Pepe Stevenassi por su generosidad en este acto. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Ahora sí, pasamos a votar el punto número 5. Quienes estén por la afirmativa, si vas a expresarlo. 26 en 26, aprobado. Informe número 6 de la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, referente al expediente interno número 033/24, caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó, remito oficio número 141/2024, referente al expediente 1347/2024, proponiendo la declaratoria de Monumento Histórico Departamental al Panteón Mausoleo de la familia Macedo en Caraguatá. Esta consideración. No habiendo ediles anotados, pasamos a votar. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. 25-25. Aprobado, 25-25. Informe número 7. Punto número 7, informe número 7 de la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos, referente al expediente interno número 034/24, caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó, remite oficio número 126/24, solicitando la anuencia para designar con el nombre de Norberto Bernachín en Paranza al gimnasio polideportivo de la ciudad de Tacuarembó. Esta consideración, el punto número 7. No habiendo ediles anotado, tiene la palabra el señor Ubaré Aliano. Presidente, si hay algo justo que el polideportivo lleve Norberto Bernachín, es esto que envió el señor intendente municipal. Todos lo pedían, hoy salió. A veces por algún error, algunas cosas no salían. Pero nadie puede dudar de la extensa e intensiva actividad que tuvo Norberto Bernachín. Norberto fue un hombre bueno, sano y querido por todo el mundo. Ese pasó los toros, pero también fue intendente municipal, fue jefe de policía, pero allí también fue también presidente de la Junta Local de Paso los Toros. Fue un hombre de referencia en su partido. Y en su última campaña electoral, que estuvo aquejado, estuvo enfermo, un mal continuo, siguió militando con todo su cariño y esfuerzo por sus ideales. No hay que dudar, el querido y admirable Gordo Bernachín era apreciado por todos los partidos y por todas las personas. Era querido. Era porque supe conocerlo, supe estar al lado de él, aunque no lo votaba, ¿no? Porque yo estaba en otro partido y recuerdo que en algunas oportunidades el Gordo, que era simpático, pero sabandija, pero cariñoso, ¿me entiendes? Pero no de malo,
se ponía un poncho colorado con el corto Duarte y sabe qué hacía, pedía que lo votara y siempre tuvo buena votación. Era así el gordo, cariñoso, fue el que le puso al bulevar Rodríguez Correa y su nombre, que luego fue el hacedor de ese bulevar. Y bueno, sus inicios, era un tipo muy querido, fue también director de turismo de la intendencia en el gobierno del doctor La Rosa, que fue el que creó todo eso que tiene Bachelet sobre el parque y todo lo demás. Y él mismo iba a trabajar con a pala y pico. ¿Quién hace eso hoy? Nadie hace nada de eso. Entonces, por temas políticos, hoy se retiran algunos que no voy a hablar, ¿me entiendes? Pero yo tengo otras cosas de él. El gordo era querido por todo el mundo. Yo tengo una foto en casa que el gordo Bernachín está en el bar del Toto La Torre, ¿sabe con quién? Con el Tito Esclavo, abrazado, tomando una cosita, riéndose. ¿Y había odio en ese momento? No, eso es impresionante por su forma de ser. Destacamos parte de sus obras que se llevaron en el ámbito de acá, en lo cual devolvió al municipio donde está hoy el zoológico que se lleva el nombre del doctor López Lomba. Hay muchas cosas, y en Paso los Toros, el saneamiento, muchas cosas que le hicieron. Y eso yo creo que ese vencimiento es justo y reconocido, porque yo creo que la construcción en Paso los Toros fueron 1.500 metros de 600 metros, creo, de saneamiento, con la piedra, con todo el problema que tenían. Y también en Tacuarembó. En Tacuarembó fue el que se afincó después, pero él jamás se olvidó de su tierra natal. Entonces ahí me dicen también que a los 17 años empezó a trabajar en un banco. Y bueno, por algo se destacó. Y se fue. Se fue el gordo, pero fue acompañado por mucha gente. Mucha gente querida por todo el mundo. Porque los años duros que estuvimos acá, él estuvo en un lugar relevante. ¿Pero ustedes creen que el gordo en algún momento molestó a algún vecino con eso? No, fue un jefe de policía común y corriente como todo el mundo. Y para mí, personalmente, mejor que hubiera estado el gordo en la China al principio y que no hubiera tenido un general de jefe de policía, porque es así, era duro, era bravo. Entonces, no solo cumplió con la función de sus cargos, sino que la cumplió con mucha honestidad, con mucho cariño y con mucho afecto a la gente. Yo recuerdo en alguna oportunidad, cuando él iba a trabajar a Bachelet siendo director de turismo, que se iba en un Ford Falco con las pares y todo lo demás, y usted iba a Bachelet y estaba el querido gordo trabajando allá a par y pico, como también hizo esto ahí para la policía que tienen ahí en el parque policial ahí en Ancina. Él iba a trabajar, siempre andaba así trabajando con todo el mundo, con la policía. Y ustedes no van a decir que el gordo Bernachín no fue un fenómeno. Fue así. Así que, señor presidente, yo lo voy a votar con las dos manos esto. Y deseaba que esto saliera, no ahora, mucho antes, ¿me entiende? Pero los aspectos políticos no andaban ahí, porque decían ciertas cosas. Y hoy, gracias al señor intendente Wilson Esquerra, se reconoce que donde el señor Bernachín fue el que puso el cimiento, y hoy tenemos un excelente polideportivo. Cuando algunos dijeron acá que no quería ver con la ñata a la gente dentro, no pasó nunca nada de eso, ¿me entiendes? Porque las cosas, cuando se hacen bien, son bien y son para todo el mundo. Así, señor presidente, que muchas gracias por haberme dejado hablar. Y que el gordo estará allá arriba riéndose que le están votando esto, porque siempre fue así, una sonrisa siempre fuerte y al lado. Y yo quería a todo el mundo, por eso lo nombré donde estuvo el Tito Esclavo y el gordito Bordachi. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Juan Estatiú. Buenas noches, señor presidente, señores ediles.
Para mí el tema de Norberto Bernacchini es un tema muy especial, debido a que cuando yo ingresé a este cuerpo legislativo, entré a través de la lista 3, el movimiento federal de Norberto Bernacchini. O sea que yo conocí muy de cerca la parte de la vida de Norberto Bernacchini. Era un hombre sin rencores. Sí, será importante eso. Para poder construir, no podés cargar con rencores. Y el gordo era eso. Era un tipo afable, era simpático, era un tipo que a todos trataba de dejarlos contentos. Eso era la vida del gordo Bernacchini. Me acuerdo que él fue fruto quizás de la Iglesia Católica, de donde él hizo el seminario, creo que en la ciudad de Florida, que lo llevó a preocuparse por los más necesitados. Si algo tenía el gordo Bernacchini, siempre andaba con los pobres. Los llamaba por sus nombres, los conocía casi todos. Yo creo que la Iglesia Católica de él lo marcó fuertemente en su vocación de servicio. En la posición política era simpatizante de don Fernández Crespo, la famosa lista 51. El hombre del Partido Nacional con más votos en aquella época fue Fernández Crespo. Y siempre él tenía, me acuerdo, tenía una foto inmensa de Fernández Crespo y en cada elección la ponía en su comité. Me acuerdo que al gordo, bueno, a Norberto lo conocían por el gordo y sin pudor, era el gran gordo. Yo, para hablar de Norberto, yo qué sé, tengo un montón de sentimientos encontrados por lo que él pensaba, lo que él hacía y lo que la gente le retribuía. No voy a entrar en temas polémicos porque cada uno tiene su visión, pero sí les voy a decir, como decía Ubaré hace un momento, el gordo fue un eterno constructor. Constructor de bulevares, constructor de avenidas, constructor de museos, el Museo Carlos Gardel, constructor de colonias de vacaciones. Y esas cosas quedan para la historia. Me quiero acordar en este momento de un compañero llamado Alberto Alves, el gordo Alves, que trabajaba en la intendencia en la parte de los planos, que hace años que él me reclamaba y me reclamaba que le pusiéramos al polideportivo el nombre de Norberto Bernacchini. Se lo comuniqué al intendente municipal, se tomó su tiempo y hoy vemos esa realidad. No me puedo olvidar tampoco del doctor Gustavo Rodríguez, que también fue uno de los tipos que siempre, cada vez que me veía, me preguntaba por eso. Yo creo, señor presidente, para no extendernos, es muy merecido el homenaje, pero muy merecido. Y le voy a decir algo, señor presidente. Mucha gente al gordo Bernacchini le medían el bolsillo, pero murió pobre. No tenía panteón. Murió en un nicho, lo enterraron en un nicho del cementerio municipal y estuvo varios años hasta que luego la Iglesia Católica le da un lugar en la capilla del balneario Porá. El gordo fue un hombre de la historia de Tacuarembó,
con sus claroscuros como tienen todos los seres humanos. Pero fue un gran hombre y creo que el homenaje es muy merecido. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil. Nosotros en particular vamos a argumentar nuestro voto en contra. Primero, por el respeto que tenemos hacia familiares de detenidos desaparecidos, a compañeras y compañeros exiliados de este país, a cientos de desaparecidos que todavía no hemos podido encontrar, y también dejar algo claro, con mucho respeto. La dictadura no fue solo militar, fue cívico-militar. Y algunos particulares fueron parte de ello. Y en el caso del señor que acá se nombra, fue parte también de esa dictadura. Por lo tanto, con unas convicciones muy bien puestas y muy bien paradas, nuestro voto va a ser en contra. No entendemos por qué no se podría nombrar a otras personas que también son parte de nuestro departamento, destacados en el deporte, que podía ese polideportivo llevar su nombre. Por lo tanto, queremos dejar bien clara nuestra postura con respecto a esta propuesta. Nuestro voto va a ser negativo por respeto a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y todos aquellos que sufrieron de todo en esos tiempos oscuros de la dictadura de nuestro país. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Juan Estatiú. Estribando en lo que dice el compañero Edil, me llama la atención la amnesia que tienen algunos sectores de la política. Después que una persona muere, ya no pertenece a un partido. Pertenece a la historia. Imagínese, señor presidente, si será, yo qué sé, paradójico que acá en la Junta Departamental un día se hizo un homenaje a una señora escritora del departamento. Y se argumentó exactamente lo mismo. Y hoy en día, esta misma fuerza política tiene una candidata a la presidencia que su madre hizo lo mismo que Susana Cabrera de Menéndez. Y usted sabe, señor presidente, que la amnesia es tan grande que no se dan cuenta. Entonces, creo que si argumentamos, tenemos para rato. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Ubaré Aliano. Señor presidente, yo hablé de Gol, fue un amigo, nos quisimos mucho. Yo le da blanco, yo estuve en el Partido Colorado. Pero yo no sé si entendieron lo que yo dije, que yo tengo una foto, que es testimonio, que está nada menos en el bar de Toto La Torre, con el Tito Esclavo. No sabe si lo conocieron. Yo lo conocí y lo quiso mucho a Tito Esclavo. Fue una muy buena persona. Ya, estuvo privado de libertad, pero el cariño no me lo sacaron. Entonces, ¿ustedes creen que el gordo Bernachín tenía odio con alguien? Están equivocados. Y siempre digo algo, aquellos que se fueron, que no están más entre nosotros, nos pertenece a todos. Y el gordo, a nosotros personalmente, creo que nos dejó un legado muy especial entre todos. Él le gustaba al pobre, se manejaba con esto, pero siempre andaba entrando en un barcito y todo lo demás, y siempre anduvo solo. Mire que cuando él estuvo en la jefatura de policía de Tacuarembó, que fue un año para algunos muy oscuro, para mí, yo siempre lo vi al gordo solo en la calle, y creo que
siendo jefe de policía, no perjudicó a nadie. Y hay otras cosas que yo me enteré después, que según ellos parece que vienen a hablar con el tema de lo que pasó para atrás. Y cuando hay algo que pasa en el gobierno ese oscuro que tuvimos y todo lo demás, pasan cosas feas y nunca se va a terminar de laudar la justicia. Por eso hace 40 o 50 años sé cuándo y seguimos con el mismo tema. Yo sé que es difícil perdonar, pero el gordo no perjudicó a nadie. Y por eso digo y lo felicito y reitero que lo felicito al intendente que haya enviado esto a la Junta, este mensaje a la Junta Departamental para que el polideportivo lleve su nombre. Y con el gordo era, lo que pasa es que hay gente que con los años que hacen y todo lo demás, aunque piensen diferente, no lo conocieron al gordo. Es todo descrito. Pero para hablar de una persona, usted lo tiene que conocer, saber cómo es, saber cómo actúa. Y siempre digo, el gordo siempre andaba de atrás. ¿Por qué? Porque nunca tenía un peso, porque lo gastaba con los pobres, decía esto y todo lo demás. Y bueno, ¿está? Estuvo. Yo por eso digo, lo conocí por otras cosas más, que si yo seguir hablando, no paro más en la noche, ¿me entiendes? A veces iba a visitarlo hacia el balneario y él se reía y todo lo demás. Pero hay cosas que digo, lamentablemente piensan así, pero nosotros vamos a seguir pensando de la misma forma que hemos pensado del gordo bueno, querido, amable, servicial, hacedor de obras, hombre que fue un gran gobernante, no solo para nosotros, sino para Paso de los Toros, que fue su ciudad natal. Y siempre fue querido, la policía y todo lo demás. Nunca hizo un abuso de nadie. Pero sería bueno que buscaran algunas cosas a ver si el gordo Bernachín le hizo mal a alguno. Pero yo, ya esto, como dijo Juan Estativo, lo pasamos con Susana Cabrera de Menéndez. Susana Cabrera, que también fue una excepcional persona, escritora y una persona de bien, ¿me entiendes? Pero son cosas que cada uno tiene su manera de pensar, pero como nosotros somos demócratas, nos gusta la libertad y todo lo demás, toleramos estas cosas y a veces no queremos extendernos y decir alguna barbaridad, señor presidente. Así que muchas gracias y disculpe que me haya extendido un poquito. Muy bien, señor Edil. Pasamos a votar. Quien esté por la afirmativa, si no hace pesarlo. 23 en 25, aprobado por mayoría. No habiendo más puntos en el orden del día, finalizamos la sesión. Tengan todos muy buenas noches. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo juntos. Presentamos
Comex Top Reciclado de Llanta. Protege tus construcciones y ayuda al medio ambiente con este producto revolucionario. Este producto es un impermeabilizante acrílico, base agua y secado rápido, elaborado con materia prima de rueda reciclada, ofreciéndote una solución sostenible y de larga duración para salvar tus superficies. Algunas características. Contribuye con el cuidado del medio ambiente. Aplicación del sistema completo en 6 horas. Evita filtraciones de agua en el interior. Fácil aplicación. No requiere malla de refuerzo. Está a tu disposición en tonos blanco grisáceo y terracota. ¡Arrabalera! Ofertas en Carnicerías El Palillo. Falda, 2 kilos, 490. Chuletas, 2 kilos, 600. Picada, 2 kilos, 400 pesos. Milanesas de cerdo, 2 kilos, 430. Y ya está disponible la bolsa invierno a 350 pesos. Contamos con todos los cortes de vaquillona, también matambre, mondongo, huesito, cuerito y patitas de cerdo, achuras y chorizo casero. Los esperamos en 25 de mayo esquina Sarandí y 18 de julio casi Benelli. Pedidos al 46-32-3379. Muy pronto tendremos un nuevo servicio. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, estamos finalizando la construcción de 31 soluciones habitacionales para el realojo de familias de Los Molles y La Calera en la ciudad de Tacuarembó. Se trabaja en la conexión de agua, saneamiento y con las familias en los lineamientos que hacen a la convivencia en un complejo. En tres padrones se edificaron viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en el marco del Plan Nacional de Realojo. Avanzar, Intendencia de Tacuarembó. Seguimos construyendo sueños. Panadería y confitería Criteris. Contamos con roticería, cafetería y minimercado. Para el día a día, las mejores minifacturas y para tus mediodías, servicio buffet todos los días. Haz tu pedido al 46320615 o al 099-835-821 y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos de 7 a 20:30 horas y, para tu comodidad, en dos direcciones, Sarandí y Baltasar Blum o en Abdo y Doctor Ivo. Panadería y confitería Chris Days. DANEC Realizaciones, producciones sociales, institucionales, comerciales, videoclips, servicio de pantalla gigante, fotografía, amplificación. DANEC Realizaciones, celular 099-363-558. Escritorio Federico Silva y Compañía. Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y Compañía. Ahora con un simple clic vas a poder ver mucho más. Todas las noticias, información, actualidad y el mejor análisis. Contenido audiovisual, participar con tu opinión y compartir contenido instantáneamente. Con un clic nos vas a poder ver desde tu computadora o celular y acceder antes a más información. Estés donde estés y cuando quieras.